Good afternoon, Osmin. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I am very good. Great. Great. It's good to hear. You? I'm doing great too. Okay. Just a little bit tired, but it's okay. Let's just wait for the others a little bit. Yeah. Okay, so how many are we? We are six already. Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Great. Did you practice? No, yes. Okay, guys, today is Wednesday, March 24th. Wednesday, March 24th. Right? Let's start. We are just six already. So tell me, how do you feel this evening? I'm fine. I was resolving the test on the platform. Oh, really? Today. What? Mm-hmm. What test? What number? The final? No, just hasta? Up to? Hasta middle? Up to the middle? Midterm. Mm-hmm. Oh, up to the midterm. Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. Remember, I think I finally tomorrow. Yeah, you must finish tomorrow, guys. Tomorrow is like the last we day. We must. You must finish tomorrow by midnight. Okay. Gotta be done. Let me know if you have any questions, okay? Okay. So everything is okay. How are you feeling, Gloria? Good evening. How are you feeling this evening? Hi, good evening. Fine, I'm fine. Thank I'm you. Feeling fine. Finish the platform? Stop. Everything, really good, okay. Great, I was actually skimming your results on the platform. Wow, Gloria, oh my God. Great job. Wow, it's really good. 100 and everything. That's really good. Jose Pereira, you're pending unit 4. It's okay. We're basically done by tomorrow.
Unit 4, tech support. And unit 3, you got a 60 so far, Jose. Tienen 60% en la unidad 3. Recuerden que pueden realizar los exámenes cuantas veces sea necesario, right? Para ir mejorando su nota. Let's see. Hello, Jency. Okay. We're missing Stella tonight. Lorena. ¿Alguien sabe algo de Flora, Lorena? There she is. Oh, my God. She's connecting. Okay. Good, good, good. Luis Gerardo. I don't know who's Luis Gerardo. Okay. Oh, Osmin, unit 4, you can try it again. Puede volver a intentar la unidad 4. Okay. Okay. Mm-hmm. Carla Vanessa, uh-huh. Okay. I see. Mm-hmm. Oh my God, midterm. Okay. Rafael Ernesto, where's Rafa? Not here yet, okay. Okay, let me see. Who else is pending here? Wow, okay. Liz, oh my God, you're just missing the final. Solo te falta el examen final, eh? Super bien. Okay. Ya mañana lo termino. Thank you. Are you sick? Okay. Good. Drink something, please. Be careful. Cuidado con esa gripe, okay? Bill Maite, she's not here. Rafael, please make sure you check the platform. Jancy, unit 4, homework 4. Pueden repetir cuantas veces sea necesario, chicos. Igual el examen final para mejorar su calificación. Janet Morales, solo nos falta la calificación final. Y la homework 4, la tarea 4. Hay que revisarla. Edwin, is Edwin here already? Yes. Yeah, there he is. Okay, Edwin. Good job. Let's work on homework 4 and the final test 2. Eric, the same. Is Eric here? Not Eric. Okay, good. Okay, Stella, les decía que pueden repetir cuantas veces sean necesarios los exámenes. Nos falta la 3, la 4 y el examen final, Stella. Igual, Lorenita, porfa, unidad 4. Okay, guys. Gilberto, unit 4 and final. Creo que la mayoría están pendientes con eso, la unidad 4 y el final. Sí, Liz. Okay, tengo una pregunta. Me cayó un correo de inglés corporativo donde decía completar la encuesta. No sé si vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la vez anterior. Punto. Thank you. A eso iba. Muchísimas gracias. A ver, chicos, les suplico de la manera más urgente que no vayan a realizar su encuesta esta vez. Por favor, no vayan a realizar la encuesta. Hagámosla todos juntos el día viernes, ¿ok? Porque si no voy a estar hablando 15 minutos por gusto el día viernes. Además, les tengo que decir que me pongan 10 en todo, ¿ok? No, mentira, no. Eso es cosa de ustedes, ¿eh? Ok, alguien me escribió, Rafa. Okay. Puede 11. ¿Perdón? No se puede calificar con 11.10. Yes, no, ya lo pedí porque me lo han dicho varias veces, pero no. Ay, sí, cómo no. No, chicos, yo sé que también tengo mis áreas de oportunidad. Si no, ay, no, no, no. Jamás, jamás me voy a creer. Si hay, por mucho que alguien me haya dicho, fue lo primero, una de las primeras cosas que me dijo alguien de INSAFORP, que no hablaba inglés y me llegó a monitorear. ¿Qué tal? Me dijo, usted es súper bueno, que no sé qué. Y yo, ok. You speak English? No. ¿Le puedo decir algo? Sí, no, no se puede creer eso. Ya, yep, ahorita. Le digo, dice que a pesar de algunas áreas de oportunidad, como usted dice, que hablamos, yo he visto las clases de inglés, seguí la página de que tienen en Facebook. Y bueno, quiero decirle que para mí solo son dos personas las que de verdad merecen mi calificación de 10. Por la didáctica que tienen, porque no es lo mismo que usted sepa inglés
que usted nos transmite el conocimiento, no es nada, o sea, usted puede saberlo, pero no lo puede transmitir, ¿verdad? Entonces, hay una chica que no recuerdo cómo se llama, y usted que le digo yo, espero que no nos cambien de profesor, ¿verdad? Por muchas razones, porque de verdad que vi a los demás y sí, me quedo con usted. Gracias, Gloria, de verdad, lo recibo, muchas gracias. Sí. Pero aún así, créanme, es que, no sé, es el carisma del profesor también, siento yo, ser muy de mente abierta y dejar que los alumnos le digan lo que quieran a uno, o sea, hablar, ese es el punto, ¿no? Porque entre más tú agarras la confianza con un profesor, más llegas a soltarte y tener la confianza de hablar en inglés y equivocarte. Y eso se los puede decir a alguien que se nos unió en este módulo, que Roselena no se ha unido aún. No les garantizo que Roselena es de las personas que se soltó a hablar y hasta que error tras error, error tras error, logró. Y aún tiene sus áreas de oportunidad, yo se las hago ver y igual a ustedes, ¿no? Entonces les invito a eso. Si Dios quiere que no estén conmigo el otro módulo, no se desanimen, no tiren la toalla. Háganle, no dejen las cosas a medias. ¿Saben que algo que me duele a mí es esto que tengo atrás? Y lo tengo ahí como recordatorio. Y hoy que estoy topado de trabajo es cuando más me había propuesto seguir con eso. Empecé en el 96 a tocar guitarra. ¿Y qué? Parezco Paul McCartney tocando. No paso de los videos, digamos, pues. Entonces, la perseverancia es como lo principal en todo lo que haces en la vida. No importa la edad que tengas. Si dejas tirado algo, te volvés. ¿Cómo se llama eso? Sí, es fea esa palabra, pero esa es la realidad. Ajá, Edwin. Fracasado. Mm-mm, no, fracasado. Oh. Porque lo has intentado. Mediocre. Mediocre, bien fea esa palabra, ¿verdad? Y pero cuando la aceptaste, sentís tan mal. Porque decís, puya. Y mirás para atrás. Me pasó con la primera carrera de ingeniería. La dejé tirada por 4 años. Ya cuando volví a la universidad a estudiar Relaciones Internacionales, me dije, Dios mío, 4 años de mi vida se fueron. Y ahí viene este saliendo ya de la U y empecé con él. Oh my God. Pero no me di por vencido. Y así es la vida, ¿eh? No se acaba hasta que se acabe este pleito, señores. Oigan, enfermedad, ¿no? Mi tío me decía algo, y perdón que me extienden eso, pero quiero transmitirles eso porque ando bien bien emotional hoy, no sé por qué, será la edad, no sé, pero me decía mi tío, no te puedes enfermar, muchacho, me decía, 16 años tenía y él tenía 4 títulos, súper inteligente, me decía, no te puedes enfermar, y su mejor dicho para mí era, ¿sos tonto o te haces? Psicología a la inversa, y me decía, no te puedes enfermar, se murió y no le entendí eso, hasta después que yo estaba trabajando de lleno, y después que estaba trabajando de teacher entendía, no me puedo enfermar. Llevo 3 años sin enfermarme. Ni una gripe. ¿Por qué? Porque si no estoy yo, ¿qué hacen ustedes? O sea, bien, yo que la responsabilidad que llegas a tener en cada trabajo es como, Dios mío, igual que abre la empresa. Él tiene las llaves. ¿Nunca les ha pasado que el que tiene las llaves nunca llega? Así en la vida. Es importante lo que haces. Yes. Ok. Good guys. Gracias por permitirme hablar tanto carburo también. A veces yo sé cuando ando muy. No, yo pienso igual que Gloria, teacher. Mi hermana igual está con este curso, solo que está en otro grupo. Pero según lo que me cuenta y a comparación de las clases que da usted, prefiero quedarme con usted. Thank you, thank you. Hey, me van a hacer chillar. Yeah. Ok. Let's keep it for Friday. Lo guardamos para el viernes y las pupusas, ok? Cada quien con sus pupusitas ahí. Porque no se va a poder. Sorry. Ok. Y parta virtual. Ajá. Suena virtual. Dígame, Edwin. Yo creo que la diferencia es el interés que usted muestra para que todos se interesen. Porque yo estudié en la UCA 2 años en inglés. Uh-huh. Y el curso desde el anterior tiene un buen nivel y es gracias al interés que usted pone, no solo que aprendamos la guía en realidad es bien básica. O sea, el plus del curso lo da el interés que usted le pone para que aprendamos cosas que sí van a servir
para poder entender inglés americano, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, por eso sí sería muy... Fíjate, Edwin, que yo que siempre les he dicho eso, ¿no? Nosotros. Es de salir de la... Y yo, eso ustedes lo pueden hacer. Si un día yo no estoy con ustedes en el otro módulo, no sé. Háganlo ustedes y se les invito a que hagan esto. No se desanimen porque el teacher que llegan a tener... Solo, por ejemplo, hay dos cosas que podría hacer un teacher. Guiarse solamente por el libro y no salir del libro, que podría ser un poco tedioso. O no buscar vocabulario. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hago? Yo me voy por ahí, pero porque he estudiado un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que me puedo acoplar. Esa es como la ventaja que tengo yo, gracias a Dios. Y he podido como adaptar mi experiencia en tanta cosa que he andado hablando a cada tema que hemos visto. Entonces, eso siento que ha sido, bueno, diferente es lo que probablemente se encuentren después. Alguien que, un profesor que prepara su clase con una página llena de vocabulario, y se la pasa toda la clase dándoles vocabulario, 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 vocabulario. Pero ¿y el contexto? ¿Y a qué horas hablo yo? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Soltar la lengua. Ustedes pesan más que yo en esto, ¿eh? Sin ustedes no existiría el curso. Piensen en eso, entonces, dense su lugar y sean respetuosos, de una manera muy respetuosa. Me encantó cuando Gloria me dijo un par de cosas. Así se habla. O sea, y mire, a mí no me gusta esto, esto y esto y esto. Me llega cómo hace esto, esto y esto. Pero podemos mejorar esto, esto y esto. ¿Ya? Con una vez que lo digas, te aseguro que cualquier profesor dice, tiene razón y me va a ayudar. Si es inteligente. Si es tonto, lo agarra personal. ¿Sí me explico? Sí, yo quiero disculparme así públicamente, pues, por cualquier cosa que pase, pero sí, mis respetos. Yo le digo, yo también soy capacitadora en algunos temas y sé que la forma de la persona tiene que ver mucho, ¿verdad? En lo que usted da a el aprendizaje. Entonces, usted tiene esa metodología, ese carisma, ese querer enseñar de la mejor manera. Entonces, sí, le digo, yo he visto los demás cursos y realmente, bueno, le doy gracias a Dios haber quedado aquí con usted, porque si no, desde el principio quizás ya me hubiera salido. Así que muchas gracias por todo. No, y espero que solo sea una plática, ¿verdad? Y continuemos en el siguiente curso. Primero Dios, que así sea. A ver lo que pase en... La verdad es que hoy en día nos hemos dado cuenta de que el mundo puede cambiar por una enfermedad, señores. Y se vino bajo todo. Es feo, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, aprovechemos más el tiempo. Okay, good. Let's start by checking your attendance. Thank you for that. Muchas gracias por su tiempo. Let's go. Let's see. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Is he here by now? Not yet. Okay. Stella Veralis Sigüenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. So quiet today, okay. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Hey, Rafa. Raúl Ernesto Campos González. Not yet, okay. Roselena Salgado de Serrano. Present, Vini. Thank you. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Liz, thank you. Okay, Vilma Ide Sorto Escobar. She texted me, me escribió, me dijo que ya no iba a poder continuar. Okay, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. And Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Thank you, Janet. Okay, let's continue. Now, yesterday topic was about would you like, right? To make requests, to make polite requests. Now I'm supposed to go with the book as we were speaking right now. So first, let's make some examples with
would, and like. I have a challenge for you. I have a challenge for you. Try to go on your workbook. Try to go on your notebook, I'm sorry, on your notebook and translate these sentences. It's a challenge. So, se lo voy a decir en español. No traduzcan toda la oración en el traductor de Google. Es un reto que tenés que traducir únicamente lo que no comprendes, la palabra que no comprendes, ¿ok? Keep an eye. Esto es de trabajo, ¿eh? Look, me gustaría decir que los reportes contables están al día, pero no es así. So, let's see. Igual, si quieren preguntarme a mí, teacher, how do you say, pero no es así, let me know. Ok. I would like to say... Okay, let's go talking then. Good. That's the financial report. Are the accountant report. you got it, yes. Accounting. Accounting report. Reports are. You're doing good, Rafa. Say help. Actually. Oh, Rosalena, I thought you were going to say something different. How do you say al día? Yes, aquí lo tenés. Ya casi lo dijiste, Rafa. Today. Te falta una preposición antes del today. Are of today. Preposition of to date. Already. No. At not ready. Up. At today. At no. Date. Okay. How do you say when Windows updates the downloads? It's updating. It's updating. Updating. Okay. So okay. Are up. Update. Update. Up to date. Up to date. Up but, to date. But, okay. But. Isn't. What? Isn't? That is not. Isn't it? It is. Okay, good, guys. But it isn't. It isn't. And we're going to add so. Say it isn't so. Say that I'm the only one. Say it isn't so. I can't remember the name of that band. Okay. It isn't so. So I would like to say that the accounting reports are up to date, but it isn't so. Good job, Rafa. One applause for Rafa. It's really good. Quiero preguntarte, Rafa, ¿estás haciendo algo en específico para mejorar? Yes. What is it? I'm watching the video. The class videos? Oh, se le trabó el inter. Okay. Rafa ha tenido una mejora bien notable, señores. No sé si lo han notado. It's doing really good. Like many of you, como la mayoría de ustedes. Super good. Ah. Oh. Okay, guys, can you hear me? Ay. Yes. 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 Sí, me dijo que tenía internet inestable. Gloria. Yo. Gloria. Good. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Okay. Good. Okay. Would like. It's number two, Gloria. Okay. Le gustaría hablar con la persona a cargo. Okay. Go. Would you like to speak with the person? With the manager in chains. I don't have it near to me. Okay. Yes, in charge. Okay. Would you like to speak with the person in charge? Perfect. Yes, in charge. Would you like to speak with the person in charge? Would you like to talk to
Just keep an eye on that, Edwin. If you say talk, the preposition changes. Okay, so would you like to speak with, would you like to talk to the person in charge? Yep. So puede ser with the manager? No. Yes. Una cuestión de cultura general al aprender inglés, digámoslo. Cuando traducís, tienes que ser bien literal lo que se ha escrito. Lo más apegado a lo que está en español, tratar de traducirlo al inglés. Ok. Entonces, okay. Carla tendría que decir, le gustaría hablar con el supervisor. Ahí sí. Would you like to speak with the supervisor? Would you like to talk to the supervisor? Ok. Ahí sí. Okay. Carla, would you like to try number, number four? What is it? Three? Number three? I wouldn't. I wouldn't. Okay. Okay. Esta pregunta la hizo, esta pregunta la hizo Michelle en su momento cuando vimos el presente continuo. ¿Se pueden hacer preguntas en negativo? En negativo. Recuerdo que se pone al final como el don't you o el want you. Pero quiero ver. Si es literal, sería wouldn't you. Wouldn't. Wouldn't. Yes. You like to have the meeting out of the office? My God, good. Yes. Okay. Wouldn't you like, now listen, wouldn't you like to have the wouldn't. Meeting? Wouldn't. Siempre me cuesta la pronunciación de esto. I know. Wouldn't. Wouldn't. Okay, like wouldn't. This. Look, Carla, you say would. Okay. Would. Negative. You say wouldn't. Wouldn't. And that wouldn't. Would. Wouldn't. Wouldn't. Let's add the wouldn't. Either. That's wouldn't. The way. There you go. Wouldn't. Would wouldn't. Okay, thank you. Yeah. Great job. Okay, volunteer for number four. Le gustaría, no le gustaría, no, no les agradaría repetir, repartir los dividendos entre los accionistas. Les agradaría de a ustedes. Me. Good, Gilberto. Wouldn't you like to distribute the dividends? How do you say entre? Help. How do you say entre among the shareholders? Excellent. Shareholders. Okay. Wouldn't you like to distribute the dividends among the shareholders? Perfect. Got it. Okay. And last one. Teacher. Edwin. It could say, wouldn't you glad? Oh, okay. In that case, en ese caso, Edwin tendría que ocupar be glad. Be glad. Si quisiera ocupar glad, no podría decir wouldn't you be glad to distribute. No estaría contento, feliz, ok, de distribuir. Yep. Good example. Okay. Wouldn't you be glad to distribute dividends among the shareholders? Good. Ok, and last one. Parece que a los clientes les gustaría obtener mejores precios. Parece que va a llover. Let's see. Esto lo vimos, Les he puesto ejemplos que hemos visto. Este último especial. Liz, te siento con ganas de dar la respuesta.
Okay. Stella. Okay. Mm-hmm. No tengo la idea completa. Good. No sé cómo se dice, parece que. Ok, vamos a pedir, vamos a sacar el comodín del 50-50. No, de la llamada. El de la llamada. ¿A quién llamamos? Ahí está, José. Very good. It seems. Ajá. Ah. ¿Y sí? It seems the client. Clients. Do you like? They like sería en todo caso. The clients. They like. Mm-hmm. The clients. It seems the clients do they like. How do you say obtener? Get. Get. To get. Mm-hmm. Mejores precios. The better sería the better price. Price. Ajá. Or prices. Prices. Okay. Good. Okay. Esta oración me hace saber que Okay, bien, esta oración me está haciendo ver que Estela ha captado ciertas cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, la separación de los verbos, ¿no? Like, yo esperaba que dijera solo get, pero entendió que se separan los verbos. Okay. Vamos bien, ahora necesitamos trabajar Estela en identificar los sujetos, ok. Si ya lo mencioné, the clients. Ya no lo mencioné. Ajá, ya no lo reemplazo con un pronombre. Ya tengo the clients, que es lo mismo que they, ok. Vamos a ver. Necesito recordar que the solo se agrega cuando ya esté en contexto, ¿no? Los clientes, ya sé de qué clientes estoy hablando. O soy más específico, los clientes de X cartera. Ok. Cuando generalizo no necesito el artículo. De hecho, it seems clients. Ahora, el auxiliar que estamos ocupando no es do. ¿Cuál es el auxiliar, Estela? Work. No sé si eso quiso decir y yo le escucho mal. Ok. It seems clients will like to get. Y volvemos al artículo. Si eso está en contexto, lo ocupo, si no, no. Ok, estoy generalizando, entonces no. It seems clients would like to get better prices. Yeah? Simple. Do we all agree? ¿Estamos de acuerdo todos? Yes. Sí, tenía la idea, ¿eh? Tenía la idea, muy bien. It seems clients would like to get better prices. Teacher, ¿y entonces cómo mejoró esto? Huh. Practicando como lo acabas de hacer. Esos ejemplos en español, traducir al inglés, pero sin el traductor, solamente topa, así como lo acaba de hacer Estela, o sea, equivocate y empezar a darte cuenta, porque en la medida en la que tú te des cuenta dónde está tu área de oportunidad, la vas a ir corrigiendo poco a poco, y vas a decir, pues ya no era do, era would, estamos ocupando would, ahí dice gustaría, would like, ok, poco a poco, es como aprender a manejar, créanmelo. Después ya lo haces por inercia. No sé ni cómo, pero se te vienen a la mente los verbos que ni sabías que los conocías, ¿ok? Good, so just practice. Les estoy enviando esto a su chat. Ok. Good. Ok, vamos con la segunda parte. Let's go with the second part, which is similar. But it's the opposite. So we saw Spanish, now let's talk about English. Okay. First of all, let's continue with the challenge.
So you have some sentences. Will you care if I throw this all reports through the paper shredder? Shredder. Okay. Step one. Si ya participaste, paso uno, ya no participes. Deja que los demás que no han hablado lo hagan, okay? Good. So step one, translate to Spanish. Just tell me the sentence in Spanish. No Google Translate, okay? ¿Te importaría si tiro los reportes viejos en la trituradora? Excellent. Good, Roselena. ¿Te importaría si tiro los papeles? Los reportes viejos. Reportes viejos. Antiguos. Ajá. Through. A través de. A través de la trituradora. Trituradora de papel. Very good. De papel. The paper shredder. Difficult word. ¿Podría tener algunas bebidas? Okay, José Ángel, good. Would you like to have some beers? Beers. ¿Te gustaría tomar unas cervezas? Very good, okay. Llevan dos, okay, Rosalina. Thank you, José Ángel. Someone else, Ana Michelle. Teacher, why to have is tomar y no to take or drink? Ya vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a pasarlo primero en español y luego les voy a decir en qué consiste el segundo paso, ¿ok? Que es lo que nos exige el libro. Ojo, ¿eh? Cada cosa que les enseño, me salgo del libro en cuanto al vocabulario, voy a hacerlo un poco más interesante, pero siempre está pegado a los requisitos del plan de sesión que les enseñaba. So, it's interesting. Ok, ajá. Ana Michelle, a Patricia Linares, Yancy. ¿Yo? Ok, Patricia, good. Creo que dice, no me gusta, no, la siguiente. Ok, I wouldn't like to have people talking on my back. No me gusta tener a la gente hablando en mi espalda, por detrás de mi espalda, algo así. Adáptelo a su, ajá, a su léxico. No me gusta tener a las personas hablando tras mi espalda. Ajá, a mis espaldas, como decía José Ángel. A mis espaldas. Ahora, Patricia, estamos viendo que would afecta al verbo y le da un futuro incierto, ¿no? Un sabor incierto a ese verbo. Ajá. Entonces, no me gusta. No me sería... gustaría. Excellent. No me gustaría tener a las personas hablando a mis espaldas. Good, okay. Liz. The third is, can I speak? Yeah? Sure. No, Rosalina. No, okay. Eso es lo difícil de eso, ya cuando uno le encanta eso. Yancy, Lorena, Liz, Michelle. Okay, Lorena. La última, creo que estaría bien. Sí, yo mismo pierdo un día de esta semana. Perfect. Ajá, ahora traduzcámoslo a tu, como, no quiero decir léxico, a tu propia manera de hablar. ¿Cómo dirías eso a alguien? Estaría bien si pierdo un día de esta semana. Estaría bien si... Hablando de trabajo, no sé, ¿eh? Así le dirías, creo. Oh, si no llego. Ajá, perfect. Llego. ¿Estaría bien si no llego un día de la semana? Good, estaría bien si no llego un día de la semana. Está bien si pierdo un día laboral, está bien si pierdo un día... ¿Y me ausento? Si me ausento un día. There you go. Okay. Nadie se atreve en la tercera. Yo. Michelle. Yo, ok, good. Yes. Creo que es, ¿me cubrirías? ¿O puedes cubrirme o respaldarme? Voy tarde al trabajo. Perfect. That's it. Sí, would you back me up? Hey, le decías a alguien, hey, back me up. Back me up. Es un solo decirle eso, le estás diciendo, hey, encubrime. Semi cómplice, back me up. Okay. Now, second challenge. Second challenge. Regarding these sentences, and I'm gonna say it in English. Which
sentence is appropriate for your boss and which is not? Repeat, not. 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 Listen, which sentence is appropriate for your boss and which is not? Which you get not. The question? Do you understand the question? Yes. Okay. Rafa, yes. You got it? Good, perfect. Liz? No, no, okay. Jose Angel, can you translate for Liz, please? Which sentence is appropriate for your boss and which is not? ¿Cuál oración es apropiada para su jefe y cuál no? ¿Cuál es no? Perfect, perfect, uh-huh. Oh, we can hear you. Can I say one? Yes, please. Okay. I think that the sentence, would you like to have some beers, is not appropriate to tell you to my boss. For my boss. Tell for them. It's not appropriate for my boss. This weekend, yes. This weekend. For my boss, it's very appropriate. It's very appropriate. It's very appropriate. This weekend, maybe. Look at Jose Angel. Jose is like, Okay, take notes, Jose. Okay, would you like to have some beers? Yeah, that's not appropriate. Unless, what is unless? A menos que. Unless, good. Unless you are friends. Out of the office. Not in the office, out of the office. Okay, unless you are friends, then yes, you can say that. Okay, any other not appropriate phrase? Would you back me up? I'm getting late to work. Oh my god. Boss. Hey boss, will you back me up? Oh my god. ¿Qué haría José Ángel si le llama un día a Rafael? Hey, cúbreme. Always. Always. Oh, really? Okay. I don't know. Wow. And Yancy is the witness, right? A witness. Okay. Ahí ya se arruinó el plan. Si hay un witness. What is witness? Testigo. Mm-hmm. Testigos. Okay. That's it? Would you tell your boss, listen, would you tell your boss, I wouldn't like to have people talking on my back? Yes. Yes. Yes? You will say that? Yeah. Hmm. I say it to my boss. What do you think? Edwin. Stella. Yancy. Will you say that to your boss? I wouldn't like to have people talking on my back. No me gustaría tener gente hablando a mis espaldas. Tell me the truth in my face. Tell me the truth in my face. I like honest people. Yeah, I like. Honest people. Okay, so is this appropriate or not appropriate for your boss? It's appropriate if you have too much confidence with your boss and you are this expression, if you are quejándote de alguien más. If you're good, good Spanglish, Spanglish. If you're complaining. Okay. Complaining. Okay, if you're complaining about someone else. Okay, good. Good job. ¿Para qué abrir el Twitter antes de entrar a la clase? Una senadora hablando del Salvador. No lo vean. Okay. El guatemalteca, radicada en Estados Unidos, se hizo senadora. Y hoy, pues que no.
viene contra su país, bien feo lo que está pasando, ¿eh? Pero me recordó eso, el Spanglish, la manera de hablar de ella en español, totalmente perdida, como que si fuera mexicano. Ay, oh my God. No, ok. Chicos, les pido algo. Si un día se vuelven muy americanos y Dios les permite vivir en Estados Unidos, en otro país donde se habla inglés, por favor, practiquen su español todo el tiempo, no lo pierdan su acento, ¿ok? Please, sí se puede. Mi mamá no lo ha perdido todavía, tiene 30 y pico de años allá. Ok, will it be okay if I miss a day this week? Can I say that to my boss? No. No? Will it be maybe, okay? Maybe if I would like to have a vacation day. Yeah, if you want a vacation day, hey, will it be okay if I miss a day this week? Sí se puede, pero tendrías que enfatizar que has estado trabajando bien, has llegado a las metas, okay? Will it be okay if I miss a day this week? O has estado trabajando todos los fines de semana durante un año, pues un día a la semana, right? Okay, good guys. And my advice, as usual, context, context, all the time. Think about the possible contexts in your speech, okay? Piensen acerca de los diferentes contextos cada vez que hablen. Denle oportunidades, idea de tener otro contexto a lo que están diciendo y si fuese posible en otro contexto, okay? That's the whole idea. And again, I'm sending this to the group. Okay, there you go. So let's see what's next. It's 8:47. Okay, we're supposed to cover something very simple in theory. Vamos a cubrir un nuevo tema. Pues ya hablamos de would y decíamos que esto nos sirve para hacer polite requests, para hacer solicitudes muy qué. Perdón, pero me cuesta traducir polite todo el tiempo, se me olvida. Amables. Amables, very polite. Sí. Very polite requests. Solicitudes muy amables. Ok. Educadas. Educadas, thank you very much. Dentro de un contexto gramatical, can... Aquí están ocupando una palabra. Ok, can grammatically informal, ok, and could grammatically formal, ok. Bien, ayer alguien me decía y ya no me recordó. Ajá, ya no me recordó esta personita que le enviara cierto documento con todo y se lo voy a enviar a su WhatsApp y lo digo en español para que quede grabado. Hola, voy a enviar un documento al WhatsApp que le va a servir durante todo el curso, o sea, no solo ahorita en básico, sino que estén avanzado. Ok, voy a hablar muy generalmente y pongan atención. El uso de los modales como los que hemos visto, ya vimos would, ok, ahorita vamos a hablar rapidín de can and could. Okay. Todos son modales. Así se le llama. Ok. Y estamos viendo cómo hacer solicitudes. Pues sí se puede. ¿Cuál sería la estructura? Solo les diré. Los modales son su propio auxiliar. Aquí ya no necesito do, does. Vimos do and does, right? Presente simple, remember. El verbo to be. Am, is, are. No lo necesito acá. Necesito verbos base. Entonces, con eso dicho, ¿cómo sería la estructura si voy a hacer una oración positiva? An affirmative sentence. We need a subject. A modal. Okay. A verb. Un verbo en su forma base. A ver, denme un ejemplo de verbos en su forma base. Súper rápido. Uno. Quick, quick, quick. Patricia. Sí. Yes, no. Oh, sí. No. Sí. Sí. Yes. Yes. Sí, ese es uno. Sí, ajá. Stella. Watch. Watch. Rafa.
Love. Love, okay. Verónica, Lisette. Mute, yes. Ah, no, speak, speak, ajá. Se te ha ido el micrófono, no te está sirviendo el micrófono, Liz. Por algún motivo. No, no te escuchamos, se leí los labios. Ok, Gilberto. Walk. Walk, and so on. Ok, me alegras ver que no hay una confusión con eso del ING. Good. No hay una confusión con eso, me llega. Entonces, tenemos claro que es un verbo base. So, subject, modal verb, el verbo, and the complement. That's it. Ok. Entonces, de manera general, puedo decir, I could bring, lo vamos a mantener work-wise, dentro del trabajo, I could bring the reports. Y estaría diciendo, yo podría. ¿Ok? Yo podría traer los reportes. ¿Ok? Help me with another example. Someone? I could change this chip. Sí, Liz, cuando hablas, no, ¿alguien más escucha a Liz o solo soy yo? Liz, cántenos algo, cántenos algo. Ahorita se apaga el micrófono. Ahorita está encendido, Liz. I can hear her too. You can't hear, I can't hear her too. Ese es el negativo, ya lo vamos a ver. Ok, pero tú sí nos escuchas, Liz, ¿sí? Ok, good, súper bien. Ok, perdón, ¿quién me estaba dando un ejemplo? Gloria, no, ¿quién fue? Who was it? ¿Me? ¿Me? Roselena. Roselena, thank you. Okay, let me change the view. Voy a cambiar la vista de Zoom porque los pierdo ahí en el limbo. There you go. Okay, sí, Roselena. I could change the schedule. I can. Vamos a ocupar can. Okay. I can change the schedule. Schedule. I can change the schedule. Bah. Positive. Let's go with negative. Okay, so very similar. Esto es igual a lo que hemos visto anteriormente. Tengo un subject, okay, un modal. Y como les decía, el modal es mi mismo auxiliar. Entonces a él le voy a agregar el not. Okay. El modal va a ir con el not. Y luego sigo la misma estructura de arriba. El verbo y un complemento. Ok, vamos a reemplazar parte de la fórmula. Let me see. Jancy. Jancy. Give me a subject. Yancy. Subject. Mm-hmm. You. Okay, you. Mm-hmm. ¿Cuál de los tres modales? Can. Okay. You can. Vendría el not. Cannot dance. You cannot dance. Uh-huh. Tomorrow. You cannot dance tomorrow. Fue el doctor, me quebré una pierna. You cannot dance tomorrow. Aclararles algo que tal vez no cualquier... Bueno, lo que aprendí yo. Descubrí que no se pone esto separado al no abreviarlo. Puedo abreviar, ojo, puedo abreviar y ahorita lo vamos a hacer, ojo. Sin abreviar, can va unido, cannot va unido, no va separado, cuidado con eso, cannot. Abreviado, miren lo que va a ocurrir, voy a poner un apóstrofe antes de la T. Esto ya lo han de conocer la mayoría. You can't, bien fuerte la pronunciación. You can't dance tomorrow, you can dance tomorrow, you can't dance tomorrow.
Okay. Okay, Edwin, muy bien. Good. You can't dance tomorrow. You cannot dance tomorrow. ¿Cuándo contractúo, teacher? Ah, ya les dije, al hablar contractúo, al escribir profesionalmente o formalmente, no contractúo, okay? Another example. Another example. Eric is not here. Patricia, do you want to give it a try? Would you like to give it a try? Ya puedo empezar a usar, would you like? Would you like to give it a try, Patricia? Let's go with could. No. Could, no? Okay. Cool. Rafa? You couldn't. Okay. She couldn't finish homework today. Hmm. Okay. Estamos aplicando could y can de manera general. No dentro de lo que nos están pidiendo, porque mañana vamos a hablar de eso. De cómo aplicar could para hacer polite requests, ¿ok? Y reportar algo. She couldn't finish the homework today. Aclarar. Could quiere decir podría. Pero también es el pasado de can. Okay. Es el pasado de Ken. En este ejemplo, Rafa lo está aplicando en pasado. She couldn't finish the homework today. No pudo terminar la tarea el día de hoy. No podría terminar la tarea el día de hoy. No podría terminar la tarea hoy. No podría terminar la tarea el día de hoy. Una o la otra cosa dependerá del contexto. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Questions? It's past tense. Sí, it's past tense. But she couldn't finish. Is in the. Buena observación. Amazing observation. Yes. El verbo siempre va a ir en su forma base. Ok. Because couldn't looks like a auxiliary. It is. It is. Ok. Mm-hmm. Así como cuando dices I can, I can't, can I? Mm-hmm. Okay. I can dance. Yep. Sigue siendo lo mismo. Es lo que estamos entendiendo. Teacher, in this case, don't apply the rule, for example, the third person, the letter S in the verb. Thank you. No. Okay. No aplica. Esa es la segunda cosa. Dentro de ese manual que le voy a enviar de modales, está todo en inglés, ¿eh? Y es bien extenso. Pero ahí lo van desarrollando poco a poco y las primeras hojas son las que les estoy explicando ahorita. Entonces, decíamos, los modales son su propio auxiliar. El verbo va en su forma base. No aplico ninguna otra regla como la de las terceras personas. No tengo necesidad de modificar el verbo. Verbo en su forma base. No hay presente participio. No hay pasado participio ni pasado en el verbo. Good. ¿Por qué? Porque no estoy jugando con tiempo, estoy hablando de la capacidad o incapacidad, de llevar a cabo una acción. La probabilidad voluntaria de llevar a cabo una acción o la improbabilidad voluntaria de llevar a cabo una acción. ¿Cómo así, teacher? Ah, podría. Brian. No me da la gana. No podría terminar. Algo me lo impide. Okay. O no me da la gana. Podría. No podría. ¿Got it? Sí, que agarren esto así como que wow. Así es la cosa, ¿sí? Hay darle el sentido al podría, no podría, puedo, no puedo. ¿De qué estoy hablando? ¿Ok? Esa es la onda. Questions. Entonces, si mi modal
es mi auxiliar. ¿Qué hago con el auxiliar del tiempo gramatical? ¿Para hacer una pregunta? ¿Los perdí? Están pendientes de la policía. Can I? Can you? Excellent. So I bring the model to the beginning. Traigo el modal al frente. Can you dance tomorrow? Excellent. Traigo el modal al frente. Entonces, ¿cómo será la estructura? ¿Oyeron? Can you dance tomorrow? ¿Cómo será la estructura? Modal. Subject. Verb. Company. Easy. Okay, let's go with an example. Patricia. No. Not yet? Okay. Not yet. It's okay. Está Estoy bien, copiando. Patricia. No se preocupe. Lo vamos a ir aplicando. Okay. Janet. Vamos a reemplazar parte de la fórmula. Yes, Janet. Give me one of the two models, can or could. Can you speak French? Oh, good. Can you... Escuché que dijo speaking. Uh-huh. Can you speak? O dijo speak in French. Así sí. Can you speak in French? ¿Puedes hablar en francés o puedes hablar francés? Okay. Can you speak French? Can you speak in French? In French? French? Ojo con lo que digo. Very good. Good job. Rafael. Yes. Can you go to supermarket? To the supermarket. THE, lugares comunes. The dentist, the doctor, the beach, the market, the supermarket. Can you go to the supermarket? Perfect. Okay. Can you go to the supermarket? Yeah. Let's go with could. Lorena. Would you like explain me? Okay. Class? Could you explain me this class like that? This class. Mm-hmm. ¿Podría explicarme esta clase? Yeah. Good. Okay. I have a question. Yes, please. ¿Hoy sí me escucha? Yes. Okay. Sí, sí te escuchamos. Perdón. En este caso, cuando son los sujetos, siempre se puede utilizar el I, you, we, they y todos esos demás. She, he. ¿Qué es lo que estaba intentando? Ajá, diciendo, que me he quedado como you. Que ajá, solamente estamos en ahí. Yo tenía esa duda, gracias. Sí, claro que sí, Liz. Y no afecta en nada, ¿eh? Could we explain, a ver, aquí sí. Could we explain me the class? ¿Podríamos explicarme la clase? ¿Qué podría hacer para cambiar eso? Could we explain? Quito el objeto, ¿verdad? El objeto pronombre. Could we explain this class? ¿Podríamos explicar esta clase? Yeah, why not? Could they explain this class? ¿Podrían ellos explicar esta clase? Y ahí sí ya lo podría ocupar. Could they explain me this class? ¿Podrían explicarme ellos a mí la clase? Okay, questions. Questions. ¿Está o no está fácil esto? Yes. How so? A ver. It's like do and does. A ver. Let's see. Patria. I say that, see, that's yes. Okay. Ahí es donde ya no necesitas el that, Rafa. Súper bien. Como conector. Okay. Quítale el that. I could say yes. I could say yes. Repeat. I could say yes. I could say yes. Más americano, I could say so. I could say so. Okay, más a los Robin Williams en El Hombre Bicentenario. One could say so.
uno podría decir eso. Mi película favorita es El Hombre Bicentenario. One could say so. Siempre hablaba en tercera persona. Uno podría decir eso. One could say so. Ok. Questions. No questions. No puedo creer que no hayan preguntas, señor. ¿Qué me has hecho? ¿Qué don el que tengo que explico tan bien o qué? Everything is clear. No puede ser, no, no creo que todo esté claro. ¿Alguien tiene alguna duda y no quiere hablar? Vamos, chicos. Ajá. Rafa. Which can be the names, the model about the time and grammatical, como un término literal de literatura o gramatical de los tiempos, por ejemplo, el Q. Cuando yo digo podría, ¿qué tiempo es? Ah, ok, ¿en qué tiempo estás hablando al usar modales? ¿Sí? Yes. Tal cual, modal no tiene un tiempo esto, Rafa. Fíjate que algunos le llaman futuro irreal, futuro incierto, al uso de algunos modales. Algunos, porque te cambia el contexto, ¿no? Como te explicaba, would es algo irreal, totalmente, ¿ok? Y puede estar condicionado, por eso luego verán las condicionantes. Yo te diría, si estuviésemos en intermedio 5, eso es una condicionante. I will tell you if we were on intermediate 5. La condicionante es que no estás en intermedio 5, pero todo esto es una situación irreal. I would tell you if we were in intermediate 5. Y tenés que ver otros tiempos gramaticales que se aplican con las condicionantes. Ok, entonces, todo dependerá de para qué sea su uso. Can, si se ocupa en el presente, ok, porque estás hablando de tu capacidad de poder o no llevar a cabo una acción. Could, estás hablando de algo o bien que por voluntad tú no quieres hacer, ok, o no puedes hacer por voluntad propia. I could fly. Podría volar. Sí quisiera, podría volar. I could fly. I couldn't fly. No podría volar. ¿Ok? Probabilidad de la capacidad. ¿Ok? So no hay un tiempo específico. O sea, teacher, que could es, así como usted dice, es como variante. Puede sí o no. Es una opción. Y el can es sí. Sí puedo, ¿verdad? O sí lo hago. Can, ahora vamos a eso. Sí, correcto. Es can es obligación prácticamente. ¿Ok? Es como forzar a alguien. Es como una orden indirecta. A ver. Can you lend me a dollar, Michelle? Can you lend me a dollar? ¿Me prestas un dólar? Se lo estoy diciendo de manera fuerte. ¿Me puedes prestar un dólar? No. No, ¿verdad? Could you lend me a dollar? ¿Podrías prestarme un dólar? Es diferente, ¿no? Of course. Of course. Sí, ¿podrías? O ¿podés prestarme un dólar? Pues como cuando te sale uno de los muchachos de la vida mala, en la calle. Así. Quiero que lo tomen de esa manera. Por eso en gramaticalmente se ve como algo informal usar el can. ¿Sí? Inapropiado para pedir permiso. Salvo que, de verdad ya no aguantes, estás en la clase y can I go to the bathroom? Hay niveles, ¿eh? May I go to the bathroom sería lo más apropiado. Y quiere decir puedo también. ¿Puedo ir al baño? May I go to the bathroom. Y se entiende que may está siendo muy cortés. Por favor, necesito ir al baño. May I go to the bathroom. Ya no aguantas. Can I go to the bathroom? But when you ask someone, can you swim? Ajá, can you swim? Ahí estás preguntándole sobre su capacidad de poder nadar. ¿Ok? It doesn't sound... No estás pidiendo, a ver, aterricemos en el ejemplo de Rosalena. Uh-huh, uh-huh. Can you swim? Can you swim? Can you sing? Can you dance? Can you dance?
Estoy preguntando sobre tu capacidad de hacer algo. Si te pregunto, can you speak, please? Agregué el please. No. Can you speak? No. Can you speak? ¿Puedes hablar? Te estoy prácticamente obligando a que hables. ¿Por qué apagaron todas las cámaras? Hello. Okay. Oh my God, there's no one with the camera on. Okay. Good. ¿Estamos claros en eso? Porque vamos a ver requests. Entonces, usar can para pedir algo es algo informal. Usar could es algo formal para pedir algo. Bien, vamos a seguir en un segundo. Give me just a minute, please. It's 9:10 a.m. already. 9:10 p.m. already. So one more time. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. El Gabriel Salvador Benavides. No se pudo unir hoy. Ok. Good. Estela Verales y Wenza Figueroa. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Se desconectó el jefe, ¿verdad, Rafa? Yes. Yeah. Tuvo problemas con el internet de nuevo. Ok. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Ok. No la veía. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Raúl Ernesto Campos González. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Verónica Lizette Sánchez Pérez. I'm here. Thank you. Vilma Inde Sorto Escobar. Yancy Lizette Hernández Mejía. Here. And Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Thank you. Ok, algo que solía hacerle a mis alumnos en clases presenciales era lo siguiente. Necesito que dos de ustedes me expliquen por separado, uno, cuando se ocupa can y otro, cuando se ocupa could. Volunteer, un voluntario. Necesito chequear que se ha entendido esto, porfa. El día de hoy, mientras tanto, ¿hello? Les piensen, permítanme, el día de hoy le tocaba a Eric Gabriel Salvador Benavides estar en la sesión 1-1. ¿Alguien quiere su lugar? Son 10 minutos después de la clase. Mañana voy con Flora Lorena. Y mañana... No, momento, permítanme. Sí. El jueves sería el último día de esto, de las sesiones privadas. Ajá. ¿Alguien tomaría el lugar de Eric o no? This is optional. Bueno, me dejan saber, piénsenlo. Rafa, ok, good. Thank you. So... Who goes for Ken? ¿Quién va a explicar Ken? Good, Liz. Okay, thank you, Liz. Could? Could? Come on. Sin miedo al éxito, dice. Okay. Me. Excellent, Michelle. Thank you. Okay, Liz. En tus propias palabras, que tú has entendido, tranquila. I will explain in Spanish. Uh-huh. Ok, entiendo que can es una manera informal de pedir las cosas, aunque es como indirecto, pero directamente. Es casi una obligación. Uh-huh. Uno, y dos, según la plataforma, en los ejercicios que hicimos, es como que... Tú lo interpretas para tu círculo, ¿verdad? Tu cluster, tu familia o alguien de confianza. Alguien de confianza, correcto. No le puedes venir a hablar a tu jefe así o a alguna persona que estás en un ambiente profesional, no te puedes venir y expresarte de esa manera, ¿verdad? Tienes que saberte ubicar en el tiempo y en el espacio, así lo entiendo yo. What do you think? ¿Les pareció? ¿Sí? ¿Será la teacher suplente cuando yo no esté? Good, ok, súper bien. Sí, todos estamos bien, ¿verdad?
Ahora, esto es cuando hablas de solicitudes, ¿verdad? Cuando le pedís a alguien algo, que haga algo por ti. Ya hablar de la capacidad de alguien de hacer algo es solo eso, nada más. Es decir, si puede o no puede llevar a cabo una tarea. Ok, vamos con the teacher Michelle Guevara, please. ¿Era would o could? Could. Could. Ah, ok. En el caso de could, es un poco más informal. Es un poco más formal, perdón. Entonces, se ocupa más para cuando se está refiriendo a aquellas personas con las cuales no se tiene mucha confianza al hablar. Como, por ejemplo, el jefe. En mi caso, que yo no tengo mucha confianza en mi jefe, trato de ser más respetuosa. No tengo tanta... No soy tan cercana, soy más respetuosa. Entonces, soy más respetuosa, más formal. Sí, entonces, okay. En esos casos se ocupa could. De nuevo, al solicitar ayuda, al hacer requests, al hacer solicitudes, right? Uh-huh. Yes. Como por ejemplo para pedir permisos, sugerencias de permisos. ¿Cómo lo haríamos, chicos? ¿Cómo diría al jefe, podría irme temprano? Could I go early? Ok, eso sería pesado. Edwin. Can I go early? Puedo irme temprano. Ok, podría irme temprano. May. No hemos visto May. ¿Cuál es la traducción textual de early? Could I leave early? Early, temprano. Ok. I could go early. Ahora hagámonos preguntas. Could I? Could I leave early? Could I leave early? Could I go early? Could I go? Good, very good. Ahorita les estoy enviando los ejemplos que estaban viendo, la estructura a su WhatsApp. Recuerden. Ok. Solo ubíquense en eso de la estructura, ¿no? Está bien sencillo. En este caso, así como era en el verbo to be, está en positivo, negativo y en pregunta va el could, el can, el would. Luego veremos should, may, might, ought to. Son como 10, creo. Ok. No se frustren. No es otro tiempo gramatical. Sin embargo, le da otro sentido a la oración, como les estaba explicando. Y es súper bonito. Esto de los modales es súper fácil y muy utilizado. Ok. Good. So, let's continue with the lesson plan. ¿Alguna pregunta, chicos? No me vayan a hacer como el grupo que tengo en la tarde, que solo son bichos. Les vivo diciendo en la clase, any questions, any questions, any questions. ¿Alguna pregunta? Cada tema que vemos en el final de la clase, faltando un minuto, ya les digo, ok, bye, bye. Teacher, teacher, I have a question. What? Sí. Para terminar, oh my god. Ok, so preguntas, questions. Good, informal requests, examples, ask them to do some informal requests. Ok, good. So this is your turn. It's your turn to make your own examples. So, así como hicimos antes, it's the way we did before. Vamos a hacer una conversación haciendo requests. So for example, let's say, okay, let's pretend that we are in the office, right? We're in the office, it is Thursday, tomorrow. So, okay, I can get into the office and say, good morning, hi, good morning, boss. Good morning, boss. And the boss goes like, can you bring me the reports from yesterday? Sure. Right away, remember? Sure, right away. Okay. Could I give them to you? Could I give them to you in 30 minutes? ¿Podría dárselos a usted en 30 minutos? Al jefe, ¿eh? Yeah. Okay. It's okay. Good. 30 minutes later, Michelle, where are the reports? I'm sorry, could I give them to you in 30 minutes? Okay. Michelle, 30 minutes later. Oh my God.
Will you please bring me the report? No report. Uh-oh. They're on your desk. Okay. Good. Just make an example. Be creative, okay? Use could, would, can, okay? Can you do it? Hey, can you do it? Can you do it? Could you do it? Will you do it? We'll try. Okay. Yes. Good. Por cierto, solo hacer la pregunta, can you? Solo así, can you? Repeat, can you? Can you? Can you? ¿Puedes? Okay. Could you? Could you? ¿Podrías? Ya habiendo dicho todo el contexto anterior, ¿no? Could you? Okay. Would you? Oye, would you? Right? La pregunta que toda mujer desea escuchar en una parte de su vida. Would you marry me? Okay, would you? Good guys. So, let's work together. Acuérdense que eso es trabajo en equipo, chicos. Let's go. Teamwork, teamwork. Hi. Hello. Oh. We have to think a lot. Es como la conversación, parecida a la conversación de tech support. Maybe a conversation. I understand that it would be a conversation between the boss and me. For example, I was thinking, in my case, I put my name. Good morning. Good morning, Rose. Good morning. My boss name is Ever. Good morning, Ever. And he tell me, I don't know. We have some pending reports. Could you? You are right. We have some pending conversation. Pending tasks. Okay, good. We have some pending tasks. Could you bring me the reports this morning? Maybe. The reports of this morning. Okay, good. Could you? Una conversación. ¿Cómo es la tiene en el trabajo? De las empresas que son un poco más sofisticadas. Pero he visto que hay variedad. Uy. Sorry. It's okay. Okay, keep going. Okay. What is the task? I start and we okay. We should no tenemos que hacer una conversación usando los modales. Ah, conversación. Yes. Creí que solo eran oraciones. Okay, Rafa. It's the same. Could you write an apologize letter? An apology letter? Mm-hmm. Apology letter, okay. Apologize. Apology letter. Apology. Mm-hmm.
Can you spell that, please? Can I spell apology? Coulda, shoulda been. All apologies. Well, should I write? I don't hear. I don't have divine. Teacher. I was in shadows like you. Apology. Mary. Oh my God. Mary. Come on, Nirvana, man. Could you write an apology letter? Yeah, an apology letter. Apologize. Apologize. Oh. Mm-hmm. So apology, disculpa. Apology, oh, apology letter. Una carta de disculpa. Uh-huh. Okay. Yeah, please apologize with Rafael. Please apologize with Rafael. Discúlpate con Rafael. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Yeah. Please receive my most sincere apology. Mm-hmm. Sincere. Sincerely? Sincere. Mm-hmm. But no, sincere. Don't identify that. Sincere. My honest apology. My most sincere apologies. My most sincere apologies. Sincere? Sincere. Sinceras. Sincera. Más sincere apologies. Mm-hmm. Stella? Más sinceras disculpas. Y más sinceras disculpas. My most sincere apologies. Please accept my most sincere apologies. Okay. Okay. Ay, no, se me metió en la cabeza esa canción. Okay. Oh, sorry. Okay, entonces sería Gloria, could you answer the phone? Pregunta a ella, ¿verdad? Si yo le digo, right now you can't, o sea, ahora no puedo. Do it yourself, ¿puedes contestarlo tú? Algo así, y entonces le responde, y es usted. Can you do it yourself? ¿Puedes hacerlo tú misma? ¿Cómo sería? Uh-huh. Could you answer the phone? Yes. ¿Podrías contestar el teléfono? Y Gloria le dice... Yo le digo... Right now, you can't. Right now, I can't. Mm-hmm. O solo con decir not right now. Okay. Not right now. Todas las ideas escribo. Es que hay tantas maneras de decir las cosas. Oye, not right now, coma, I can't. No ahorita, no puedo. Not right now, I can't. Punto. Sorry. Okay. Okay. Not right now. I can't. Sorry. Okay. Mm-hmm. Bueno, entonces le responde Patricia y es Yancy la que habla. Pero pueden escribir al chat para que nos quede. Ah, sí, claro, claro. Ahorita. Good job. Después de yes, dijo, perdón. Of course. Of course, okay. Of course. Podría ser, Osmin, you can, how do you say, unirse? Teacher. Get together. Or gather.
together, what are you saying? What are you trying to say? Que si se puede unir a la reunión. Oh, okay. Can you join the meeting? Mm-hmm. Can you join the meeting? Okay. Can you join the meeting? Can you join the meeting? Could you join the meeting? Would you join the meeting? Me gusta más cool. A mí me daba miedo cuando mi jefa me decía así. Would you join the meeting? Yes, right now. Está haciendo bien polite. Would you join the meeting? Yes, right now. Okay. Cuando a uno le dicen, ¿puedes ir a la reunión? Es por algo malo. Mm-hmm. Okay, vaya. Y ahí, Osmin. Yes. ¿Cómo podría contestar en este ejercicio? Podría ser como para que utilicemos varias cosas de lo visto en el tema. Puede ser como en negativo. Decir, no, no me puedo, no puedo ir, vea. No puedo, no podría. Ajá. Y no sé si podría decir, I can't explain the reason. I cannot explain the reason. I can't explain the reason. No puedo explicar la razón. Yeah. I can't explain the reason of the meeting. ¿No puedo explicar la razón de la reunión? Yeah. Mm-hmm. In question. Ok, ¿se salió el contexto o estamos bien? No, tendría que decir no, no puedo. No, I pero, can't. Ajá, no puedo explicarles la razón, como por motivos personales no me les puedo unir, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo como más, como más específico, decir no, no puedo. Y después agregar una explicación si quiere dar. Ok, sería no, I can't. I have something to do. I have to take my kids to the doctor. I need to. Ya, después de I can't, sería necesito, debo de. Ajá, correcto. Okay, keep going. I'm on group 4 and this was the last one. Okay, keep going. I could give you in 1 hour and a half. I don't know. One hour and a half. And I can say. An hour? An hour and a half. En una hora y media. Ah. And I can say 1 hour and a half. Could you do it in a less time? I need the reports in 1 hour. I have a meeting. I don't know. Okay. And then I say to Janet, could you call Mrs. Morales? I couldn't call Mrs. Morales, but I call right now or in this moment. You couldn't. Yes. Ah, me dice que si le llamé a la señorita o señora Morales. No, que si podría. You could. Okay. And you? Yes, could you? Could you? Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Could you? Uh-huh. And you can say, yes, I could. And then? Yes, I could. Porque el do lo estás usando como verbo. No. Could I do an office?
Uh-huh. ¿Podría hacer teletrabajo o, yeah, o trabajar en casa? Good, very good. Could I do tele, what? Could I do home office? Could I do home office? That's good. Could I do call office? Home office is meaning working teletrabajo. Work from home, yes. They can put attention in class. You're doing good, actually. Very good. Did you... in English, how I can... How can I? How can I pedir? Ask for... Ask for... No, pedir un abrazo. Right. How can I ask for a hug? How can I ask? How can I ask for a hug in English? How can I request a hug? You hug me? Could I hug you? Can you? Can you hug me? Hug me? No, podría como. ¿Qué tanto lo necesitas? Can you hug me? Could you hug me? Could you hug me? No, y creo que siempre que pides un abrazo es porque lo necesitas. Yeah. A menos que sea con pena, así como de... Sí, si no tenés esa confianza con la chica, digo, con la persona, o sea, could you hug me? ¿Podría besar? Pones la carita así. ¿O sabes que no te has bañado entre días? Same thing. Could you hug me? No, it doesn't matter. Mm. You smell bad, really bad. Así. Okay. Okay, good. I said creativity, but not too much. Dije creatividad, pero no tanto. Okay. Come on, let's do it. Are you done? You're ready? Yeah. Okay. Veo que todos están bien clavados haciendo su diálogo. Super good. Okay, just two more minutes, okay? Two more minutes, 9:40, we come back. And gives your message. Y usted ya ha estado con nosotros, ¿eh? No lo hemos visto. No, acabo de venir. All right. Message in a bottle. Mm-hmm. I can give your message. Yes, I can give you a message. Uh-huh. Sí, puedo darle su mensaje. Yes, I can give your message. ¿A quién? Ay, message. ¿A quién? A ella. Yes, I can give her your message. El objeto, ¿a quién va esa acción? I can give her your message. ¿Así? I can give her your message. Ah. Aquí no se puede eliminar mensaje. No solo se puede decir your message, o sea, message. Sí le puedo dar su mensaje. If I can. Veamos. I can give her your message. Sí, I can give her your message, right. I can give her así your message. Bien. Puedo darle a ella su mensaje. Mensaje. Uh-huh. Ok. Ahora para que hable. Yo ya dije que no podía hablar, entonces solamente... Qué bonito te salió. Sí, yo participé. Okay. Okay, yo participé. ¿Por qué no lo repasamos? Ok. Bueno, entonces yo soy ring. Gloria, ¿cómo me despido? Ah, ok. Thank you. Bye. Ok, entonces ring. Wow. Y eso me pasó. Entonces fue como que de un poquito de todo y terminé así. Wow.
Lo que la mató fue el baño con la abuela. Desde ahí creo yo que la regué. Sí. Perdón, teacher, story time del día. It's okay. Me sorprende ver que todos están bien clavados haciendo su conversación. O sea, ya terminaron, ¿verdad? Hemos okay. dejado un poquito cortita, pero no sabemos. It's okay. As long as you applied it, mientras que no hayan aplicado. Osvin, ¿alguna pregunta? Sobre el tema, sobre lo que vamos a decir. Sí, claro. Uh-huh. No sé si es correcto decir I can't explain the reason, porque le decía yo a la jefa, ¿no? Uh-huh. Digamos, I can't explain the reason today. No puede explicar la razón el día de hoy. O sea, que cuando usted falta al trabajo y le quiere decir a la jefa que no puede explicarle la razón. Ajá. Sin embargo, ella me dio la respuesta correcta, que me dijo que dijera I have to attend a problem. I have to attend a problem? A problem. Yeah. A problem. I have to attend a problem. Okay. Yeah. Very good. Teacher. Mm-hmm. Está bien esta oración. Porque me siento insegura. Mm. Dice, I would schedule for the noon. It's okay? Mm. The noon? Mm-mm. I will schedule for noon. Agendaré para mediodía. Para mediodía. Uh-huh. Estás pensando en para el mediodía. Entonces, uh-huh. I will schedule for noon. Ah, okay. For noon. Uh-huh. Okay. Yep. Siempre meto el de. Lo siento. No, it's okay. Te tenés que equivocar, si no, ¿cómo? It's good. Excuse me, teacher. Entonces, uh-huh. ahí sería for midday. Okay, I can't explain my reason today. I couldn't explain my reason today. I can't explain my reason to miss work. I can't explain my reason to miss work today. Okay. Okay? Yes. Good. Okay, let's go back to see your conversations. How's your life, baby, going on? Okay, good. I need a volunteer. I want to hear your examples of conversations. We are just six. Let's wait for the others. Oh my God. Give me just 1 minute, okay? 1 minute en lo que regresan. Sorry. Okay. I had to check on something. I'm sorry. Good, guys. Let's go. Let's see who did it. Who wants to go first? El primero. Yancy, Patricia, and Gloria. Woo! I prepared. One, two, three.
Jensi? Jensi? Ready? Ready? Yes. Okay. Ring, ring. Gloria, can you answer the phone? Not right now. I can't. Sorry. Hello, Jensi. Good morning. Could you communicate with Gloria? She is not there. She would like to leave her a message. Tell her that I would like to send me the information by email, please. If I can give her your message. Thank you. Bye. Gloria. Yancy sends the report. It's okay. I'll do it. Ta-da. Finish. Okay, good job. Would you repeat that phrase? You said, would you communicate with Gloria? Would you communicate Could you communicate? Oh, it's good. Okay, I'm sorry. Gloria? Could you communicate? ¿Podrías comunicarme con Gloria? Ajá, podrías comunicarme. Okay. Ah. Could you, fíjate que en etiqueta de teléfono se ocupa connect. Could you connect me, ojo, connect me with Gloria? ¿Qué otra forma hay para decir esto, chicos? Todos, todos. ¿Podría comunicarme con Gloria? ¿Cómo más lo podría decir? Can I talk to? Yes, can I talk? Pero eso es un poquito, decíamos que can be, un poquito a la fuerza. A la teacher, fuerza. ¿Y cuando utilizábamos el address? No, pero ahí nos fuimos por otro lado. Let me address this with Gloria. Can I address this? Sí, lo puedo ocupar. Can I address this with Gloria? Give me 2 minutes, okay? Give me 2 minutes. Can I address this with my sister? Yeah, sure. Puedo, ya, ¿qué decía address? Okay. Dirigir, no, hablar esto. Es como decir que puedo hablar esto con Gloria, puedo discutir esto con Gloria, right? Can I address this with Gloria? Can I talk to Gloria? Could I talk to Gloria? Could I talk to Gloria? ¿Podría hablar con Gloria? ¿Puedo hablar con Gloria? May I, lo más apropiado sería, may I talk to Gloria? Utilizamos porque dijo que solo utilizáramos me dice Yancy cuando me hace una pregunta y le doy tantas respuestas que borra y vuelve a escribir, borra y vuelve a escribir. Pero es que hay tantas maneras de decir las cosas, ¿no? Miren los ejemplos. Could you connect me with Gloria? Can I talk to Gloria? Más común, is Gloria available? Available. Comila, available. ¿Es Gloria available? ¿Está Gloria disponible? ¿Está Gloria disponible? Perdón, what's been? Could I communicate with Gloria? Yeah, could I communicate with Gloria? Ese es el punto. Le estoy pidiendo a alguien que me comunique con alguien más. ¿Me puede comunicar con fulana? Con fulana. ¿Me puede comunicar con Gloria? Can you, en todo caso, tengo que ocupar... Alguien está llamando. Ok. Ok. Le estoy pidiendo a alguien más que haga algo por mí. Entonces, a fuerza, tengo que decir, can you, ¿puede usted comunicarme con alguien? Ahí está el punto. Can you communicate me with Gloria? Es que communicate no se ocupa, chicos. En esa etiqueta de teléfono, communicate es poco utilizado por experiencia de 30. Ya se lo digo. Can you communicate me with? No, no es. Ok. Can I talk to? No se utiliza la palabra comunicar, entonces. No en este contexto. Se ha hablado, Gloria, y le soy bien sincero.
Van a experimentar, ojalá que primero es un día experimenten hablar con gente de diferentes lugares del mundo. La gente de la India lo ocupa. Es demasiado de libro. Va, así. Can I communicate with... así como ustedes lo acaban de decir. Can I communicate with... Puedo comunicarme con... Comunicarme. No es puede comunicarme. Can you communicate me with Yancy? ¿Puede comunicarme con Yancy? Hasta en español soy error. Okay. No sé. En español es así. Well, we can say, can I speak? Could I speak? Otra, could I speak to? Could I speak to? Could I talk to? Good. Can I speak? Podría hablar con. Mm-hmm. Okay. Tarara. Una question, teacher. Mm-hmm. Can you? No es necesario entonces poner ya I. Can you I? Ahí sería, can I speak to? Lo mismo, el mismo ejemplo que acabo de poner que dijo Rosalina. Could I speak to? Can I? Incluso suena mejor, can I talk to? Can I talk to? Creo que donde estamos tratando de aterrizar acá, lo que estamos tratando de aterrizar es pedir permiso. Yo, ¿puedo yo hablar con fulano? Es una pregunta. Pero si le pido a alguien un favor, diría, can you, yeah, can you let me talk to, oye, can you let me talk to Gloria, can you let me talk to Rosalena, ¿me permite hablar con? Ahora sí. Osmin. Sí, sí, teacher. Can good. You let me, sí, ¿verdad? Me permite, correcto, me permite. Can you let me? Can you let me? Okay, talking. Talk. Talk with Gloria. Talk to. Ahí se lo voy a poner. Can you let me talk to? Me permite hablar con. Okay. Good. Can you let me talk to? Ajá. Luego decían la palabra answer, Patricia. Okay, answer. Answer. Ya, yeah. No es answer, a veces nos ocurre, ok. Literal, answer. Answer the phone, please. Answer the phone, please. Could you answer the phone? Could you pick up the phone? Muy usado. Could you pick up the phone? ¿Puedes levantar el teléfono? Could you pick up the phone? Could you... Hey, could you take that call? Could you take that call? ¿Puedes tomar esa llamada? Could you take that call? Gloria? Es como... O sea, quizás es la forma de hablar, ¿verdad? Entonces, no son... No sé... Primeras... No se utilizan las palabras, digamos, que nosotros usualmente utilizamos, ¿verdad? Día uno de clase, entre más leo, más léxico tengo. Menos leo, menos léxico tengo. Entre más tomo llamadas o estoy acostumbrado a contestar el teléfono, más opciones voy a ir agarrando de contestar el teléfono. En español, lo mismo es en inglés. Sí, correcto. Lo que acaba de decir Gloria. O sea, todos tenemos diferentes maneras de hablar incluso, ¿no? O sea, es lo mismo en inglés y en español. Oí, hey, levanta el teléfono. Hey, toma esa. Can you take that? Can you take that? ¿Puedes agarrarla? ¿Puedes agarrarla? Se entiende que es la llamada. ¿Ya? Good. Good. One more example. No? We still have 5 minutes. One more example. Por ahí me decía un grupo que tenía una conversación corta que habían hecho. Let's see. Good. No. Okay, go. Michi y Osmin. Yes. Michi. No está. Michi. I think she went to sleep. Okay, guys. Anyways, we're missing just 5 minutes. Let me do the attendance. Okay.
Oh my God. Yeah, she got disconnected. Creo que se desconectó. Sí. Okay. Good. Don't worry. Let's check the attendance y continuamos mañana. Revisamos esto al inicio de la clase. Okay. Practice. Okay. Practice. Okay. Practice. Okay. Si gustan, mándenme un audio con su conversación. Okay. Leanla de corrido. Cada uno de los roles lo leen de corrido. Yo les mando la corrección de regreso, ¿ok? A mensaje privado, it's okay. So let's see, si quieren. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Okay. Ana Michelle Guevara Sánchez. ¿Se conectó? Here. Oh, she's back. Okay. Good. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Menavides. No se conectó hoy, Eric. Qué lástima. Estela Veralis Sigüenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. No se conectó. Gloria. Carla Vanessa. Sorry. Did I miss Gloria. You? I didn't mention you. I'm sorry. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Yes. Thank you. Here. Good night. Good night. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Por ahí está, ok. Osvin Baires Solórzano. Here, teacher, good night. Good night. Raúl Ernesto Campos González. No vino hoy, ok. Roselena Salgado de Serrano. Present, good night. Good night. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here, bye-bye. Bye-bye, take care. Ilmaide Sorto Escobar, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Thank you. ¿Y yo? I said your name. Perdón. Aquí estoy. I said your name. Yes, I know. Carla Vanessa García de Pérez. I said it. Ya que lo dije. No me creo. I'm here. Yes. Okay. Sorry. Good night. Good night, Carlita. Hello, Yancy. I said your name too. I said Yancy Lisbeth Hernández Mejía de Rodríguez. ¿Cómo es? Yeah, Hernández Mejía. What? Bye. Okay, so Rafa again. Tell me, what's up? Estamos, teacher. All good. Eric está teniendo problemas para... En el trabajo. No, tiene otros compromisos. Uy, pero... Creo que le está costando bastante. Si le ves, si lo ves, decirle que... Si la ves, dile que... Sorry, me acordé de la canción. Así cantamos en el trabajo también. Ok, si lo ves, decirle que ya quedan 2 días, ya... Ya, solo mañana y pasado, jueves y viernes, and that's it. Sí, igual, todos los días, como al nomás llegar, siempre nos preguntamos, hey, ¿por qué no te conectaste? O algo así. Uh-huh. Y cuando ya nos vamos, te vas a conectar, va, y cosas así. Por Houston. Sí. Teacher, yo quiero, como aprovechando, como adquirir un poco vocabulario... Vamos a ver. Como quiero como enseñar algunas palabras a mi bebé. Usted me recomienda, por ejemplo, no usar por el momento. Por ejemplo, si yo le quiero decir, toma agua, ¿quieres agua? No decir, do you want water, sino solo water. Water. Sí, eso te iba a decir. De hecho, ahorita no... No te vas a meter a decirle toda una oración, ¿no? Sino tal cual le enseñas a hablar español. Fíjate que yo soy amigo, tengo unos hermanos en la iglesia que son doctores en inglés. Bueno, una de ellos, la esposa, es doctora en inglés y trabaja en la Don Bosco. Buenísimos. Y él que, pues, igual se graduó de idiomas y ya lleva años también de teacher, ¿no? Y las niñas, si no me equivoco, como él habla francés también, aprendió a hablar francés, les han enseñado 3 idiomas,
Pero la clave es decirle al bebé, ¿no? Hola, hi, bonjour. Hola, hi, bonjour. Pero primero, hola, hola, ok. Hi, hi, bonjour. No quites el pie de ahí. Tres palabras en tu caso, ¿no? En nuestro caso serían dos. So, hola, hi, hola, hello. ¿Ya? Hasta que lo repite y lo vaya diciendo una por una, una por una. Papá, daddy. Papá, dad. ¿Ok? Aunque diga mom. Mom. Si es posible, enseñarle los objetos. Es muy importante que tenga ese contacto visual. ¿Ya? Ahora, ya cuando crezca y ni vas a sentir, por cierto, te lamento decirte esto, pero ni vas a sentir el tiempo. Ya cuando esté grande y logre entender varias cosas, o sea, ya tenga un nivel de relación más alto, como en prepa, por ejemplo, uff, ahí sí ya, bueno, no antes, en kinder 4, kinder 5, ya puedes empezar a llevar a la par las cosas, ¿ya? Empezar a llevar las cosas tal cual en el español, ver aprendiendo, le puedes ir enseñando en el inglés. Por ejemplo, mi hija está viendo a mí me sorprendió eso, de ver que el mismo lenguaje que yo ocupo con ustedes a veces lo ocupan en el silabiado, lo ocupan en prepa ahorita con ella. Él está aprendiendo a hablar, la profesora es buenísima, y yo decía, ¿por qué será tan buena? Pues ahora veo que se está apoyando en los padres, ella por eso de la pandemia, nos mandó unas cartas con mayúsculas y minúsculas. Entonces empieza por la P y no le tenemos que decir pa, pe, pi, po, pu, sino que pa, 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 pe, pi. Así va despacio para que vaya entendiendo. Y ahí se la decían en desorden o solo le enseñan las tarjetas. Esas ondas es educación visual prácticamente, bien, bien apegado al inglés también. So, lo puedes llevar a la par. Obvio, say pacha o biberón. I can remember. Yo también buscaba esas palabras. Cuando empecé, yo empecé, mira, yo hice de todo con mi hijo mayor. Ya tiene 12 años, va a cumplir. Pacha no existe, creo. Solo biberón. Sí, es que pacha no es la palabra adecuada. Es biberón, ¿verdad? Pero sí, mira, tampoco existe la leche así como tal cual, sino es baby formula. Eso sí lo dicen los americanos. The baby formula o the formula. Uh-huh. ¿Y vieron cómo lo encontraste? Feeding butter. Feeding bottle. Feeding bottle. Baby bottle. Pero eso sería una baby bottle, que una palabra compuesta. Baby bottle. The baby bottles, las pachas. Y gatear dice crawl. C-R-A-W-L. From the crater to the crawl. How do you say cuna? Rocker. Right? Cuna de bebé. Baby crib dice. Creed. Mm-hmm. Es que hay una canción que se llama así, From the Cradle to the Creed. Algo así. Dice, a medida que vamos avanzando en los módulos, vamos viendo oraciones más complejas, más llenas de información. Por ejemplo, las que vimos ahora me gustaron porque en mi caso, como fui bueno, no es que fui bueno, sino que tuve buenos maestros en la gramática de español, no se me complica mucho entender la gramática del inglés. Uh-huh. Pero sí me cuesta cómo usar, por ejemplo, cuando llevamos mucho conector, yo voy hacia la escuela en el bus para hablar y que lleva mucho conector, a veces yo en eso como que dudo mucho si tengo que usar tú o for,
by. Ahí ocupaste two, four, by. Okay, I'm going by bus. I'm traveling by bus to talk. Mm-hmm. Igual creo que sí lo hemos visto, pero yo he visto que eso es, varía en varias situaciones en que a veces se usa uno, a veces la otra. Contexto, porque en los medios de transporte ocupas by, para decir que viajas por medio de. I'm going, no, I travel by bus every day to talk with her for 2 hours. Viajo en bus todos los días para hablar con ella por 2 horas. Ajá. Viajo en bus todos los días para hablar con ella por 2 horas. Wow, ok. Y ahí ocupas los tres. With, for, by, to. Ese es un buen ejercicio, fíjate. Ahora, siguiendo lo que yo les decía, ocupar las estructuras. Lunes ocupo solo el verbo to be con adjetivos y todo lo que puedo hacer con adjetivos. Martes empiezo con el presente simple, primeras y terceras personas, segundas personas, terceras personas, lo que sea, mezclo. Ok, el miércoles agarro los modales, ya tengo otro tiempo para hablar. Y el jueves hago presente continuo y el viernes se me agarro un montón de conectores. ¿Cómo lo voy a ocupar? Fíjate que esto de las preposiciones, estamos hablando, en gramática general, o sea, te piden, en todos los cursos a mí me piden que los dé, las preposiciones como de location, ¿ok? ¿Ya? In front of, next to, besides, behind, ¿ya? Pero las preposiciones también se ocupan al hablar, lo que estás haciendo ahorita. Me inventé un juego sobre eso, pero no le puedo aplicar con ustedes porque no hemos llegado ahí a soltar la lengua. Si sigo el otro módulo igual, pues vamos a ver qué onda. Porque al final la preposición te da el lugar a la interacción con el verbo, ¿no? ¿Ok? Lo vamos a ver. Can you play guitar? Can I play the guitar? Yes. Sort of. Más what o level? Menos. What level? Basic. I'm just basic. Porque me quedé como en la estación del 96, imagínate. So you know, solfa, no, not that level. See, I know all the chords. I know the chords. I have a level. What? A piano? Oh, no, really? You play the piano? I'm basic. Me sentí identificado cuando dijo de que igual tengo el mismo sentimiento o arrepentimiento encontrado de no haber, cuando pude haber dedicado el tiempo para yo mejorarlo. Manejo la solfa súper bien, o sea, me considero casi experto. Yo, por ejemplo, agarré en un video de una hora, aprendí cómo funciona la armónica, la flauta. Igual yo veo una partitura, yo la puedo leer, o sea, estoy capacitado para con la partitura aprender cualquier instrumento. O sea, ¿aprendiste vos solo o buscaste cursos? No, en mi iglesia hubo bastantes cursos de solfa. Y como soy director de coro, yo enseño en 4 voces. A capela cantamos 4 voces. ¡Qué chido! ¡Qué bendición eso fue! Pero no alcancé a aprender a hacer... Sí, tengo... Con una mano sí puedo tocar fácilmente algo, pero ya usar las dos manos no. Estoy básico en eso. ¿Y eso cómo es? O sea, yo, mi sueño es aprender a tocar piano también, olvídate. O sea, pero porque siempre me dijeron que tenía manos de pianista por los dedos largos, ¿verdad? Y delgados. Siempre desde chiquito me dijeron, usted va a tocar piano, ya va a ver, me decía mi abuela también. Y nunca le dediqué tiempo a eso. Pero es que cuando creces, hombre, eso es así. Le dejas de lado las cosas así, esas, ¿no? A las que realmente les debería dedicar tiempo, las cosas que te gustan, tus hobbies. Pero bueno, ánimo, ¿eh? Ok. Thank you, teacher. You're welcome, Rafa. Cualquier cosa, ahí estamos. Good night. Good night.